punto del planeta recibe la mayor radiación solar directa del mundo. Además, en este mismo lugar se conjugan otros dos recursos claves para transformar a este rincón en una potencia industrial privilegiada en energías renovables, el cobre y el litio. Solo 2 horas de Santiago, por vía aérea, en las cercanías de grandes ciudades del norte de Chile, como Antofagasta y Calama, se concentra el 28% de la producción mundial de cobre, el 54% de las reservas de litio del mundo y el más alto potencial solar del planeta. ¿Qué hará nuestro país respecto a esta gran oportunidad? Los desafíos son varios. La creación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias formará parte de la estrategia integral de Corfo. A través de sus investigaciones, Chile podrá dar el salto definitivo en las temáticas de minería, baja en emisiones, energía solar y materiales avanzados de litio. Los recursos para investigación y desarrollo también permitirán complementar este instituto con esfuerzos específicos en electromovilidad y economía circular. El llamado a productores especializados para que vengan a instalarse a nuestro país con una oferta preferente y suministro estable garantizado será otro de los grandes desafíos junto al desarrollo local de las regiones y sus comunidades. Bienvenidos a una nueva etapa, la etapa de entregarle valor agregado a nuestro país. We'll be right back.